Yo pensaba que ya no pasaba, pero pasa y cada vez más. El otro día he ido a un restaurante y me pedí un filete de emperador, porque cada vez como más pescado y menos carne. Y el caso es que en lugar de emperador, que a muchas veces lo que te ponen es marrajo, que es un pez parecido, o tintorera, lo que me han puesto es caella, que es, pues eso, ya es un pescado muchísimo más barato, que digo, mira, ya más no me pueden engañar, me da igual. Con la caella es con lo que se hace el bien me sabe. Bueno, el bien me sabe se hace con otro tipo de pez, que en algunos sitios se llama pez perro, pero bueno. El caso, pedí un emperador y me pusieron una caella, o sea, una cosa bastante rara. Esto pasa y sigue pasando cada vez más. Tanto es así que en Madrid más o menos el 20% de los sitios donde ponen un filete de bacalao, no en salazón, sino el resto de elaboraciones, no es bacalao, sino que es maruca. Vale, la maruca, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me gusta muchísimo. Me gusta más que el bacalao, no para el salazón, sino para el resto de cosas. A mí me la traen directamente de Galicia. Yo la pido así de claro. La diferencia está que la maruca es un poco más rosita, ¿no?, que el bacalao. Claro, también una vez que está frita no te das ni cuenta. Ya lo ves que aunque tiene el mismo color por fuera, tiene la misma piel, una textura muy parecida, pero es un poquito más rosita la maruca. A mí me gusta más que el bacalao, para la plancha y ese tipo de cosas, porque llevamos un montón de tiempo comiéndolo sin saberlo, y está muy bien. Sobre todo la mía, que la pido directamente a Galicia y viene natural, está, no te digo nada, mucho más rico que el bacalao del tipo Mercadona o Carrefour o ese tipo de cosas. Yo la voy a hacer, nada más que por harina, un poco frito, con unas patatas cocidas, un poquito de pimentón, y es la comida de hoy, te voy a enseñar cómo lo hago. El tema, que no te engañen cuando vayas a comprar un restaurante. Yo ya veo un restaurante y ya no sé ni qué pedirme. Una cosa con la que no me engañan son con los huevos fritos. Venga, la frito y te enseño cómo la hago. La voy a pasar finalmente un poquito por huevo, sin fliparme, no así en plan vaya así. He visto el otro día un vídeo de Jorgito Parrillero que dice que la carne se le puede echar la sal cuando quieras, que no hay diferencia. Yo también lo creo, que puedes echar la sal cuando quieras. En el pescado sí que hay que echarla antes, ¿vale? Es decir, para que pegue. Entonces mira, un poquito de harina, un poquito de huevo sin fliparme, la frío toda y a ver cómo queda. Ahí, el aceite tiene que ser fuerte, o sea, que esté fuertecito. Porque esto se hace enseguida. Y a ser posible de oliva. Sí, lo podemos pagar porque cada vez está más caro. Pero bueno, venga, que lo frío. Y de los platos a la sartén y al plato. Despacito, sin quemarse y sin manchar. Ya lo tengo, mira qué pinta acá. Este no le he puesto huevo para que lo veas. Dime si no te has comido esto alguna vez pensando que es bacalao. O sea, es que vamos a dar pego que no veas. Yo le he puesto un poquito de huevo y ya está. Seguro que te las comí alguna vez en alguna zarzuela de pescado. Que no pasa nada, que a mí ya me gusta más la maruca que el bacalao. Las patatas... tú verás, a mí es que me gustan mucho las patatas cocidas con un poquito de aceite, un poquito de pimentón, y yo que sé, creo que es más sano. Me han traído un aceite de oliva, este es de Jaén, creo. Me han traído un aceite de oliva que no es andaluz para que pruebe. Si ves algún vídeo hablando de aceite de oliva es que me ha gustado, si no es que no me ha gustado, que me traen cosas para probar y a veces no me gustan. Pero vamos, que si te salgo hablando de algo es porque me gusta y lo he consumido y lo he probado durante un tiempo. Ya tienes la idea. Maruca rebozada poquito y unas patatas cocidas con un poquito de pimentón. Ya tienes una idea de comida, en mi caso, como el de hoy, o de cena. Y busca donde puedas encontrar maruca, que merece la pena. A estos donde yo les compro, diles que te envíen las ofertas y luego tú ya dices a ver si te gusta o no. Tiene unas cestas que están bien, algunas cosas de pescados así solos, dices, joder, son un poquito caros. Por eso yo nada más que tiro de ofertas. Así que te digo, diles que te tienen de ofertas a ver qué te parece. Yo donde le compro la maruca, porque en muchos sitios todavía nos lo venden como bacalao. Muchísimas gracias. Que tengáis un día súper fenomenal.